Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma de Zoom y a todos los que están escuchando a través de las redes sociales en esta charla del día de hoy, martes 26 de septiembre. El día de hoy vamos a ver un tema que está bastante presente en los últimos 3-4 años, sobre todo por todo el desarrollo que se ha dado a partir del cambio de paradigma que dio la pandemia. Y es un nuevo derecho laboral que se ha instituido, ¿no? Que es el derecho a desconexión digital. Vamos a ver las implicancias de la desconexión digital en esta regulación que existe ahora en el Perú. Y vamos a ver también algo muy interesante respecto a las excepciones a la desconexión digital y cómo al mismo tiempo esto de desconexión digital ha regulado de manera indirecta las horas extras máximas que puede laborar un trabajador. ¿Ok? Entonces, como siempre, las preguntas al final de esta exposición, a través del chat de esta plataforma, y al mismo tiempo también las preguntas que se vayan a hacer a través de la caja de preguntas de las redes sociales. Entonces, empezamos con la primera diapositiva. Y es definir realmente, ¿qué es la desconexión digital? La desconexión digital es la acción de no utilizar dispositivos electrónicos de cualquier tipo durante un periodo determinado, ¿no? Digamos que eso es muy, muy genérico. Pero desde el punto de vista laboral, el derecho a desconexión digital es aquel donde el trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, comunicaciones o análogos utilizados para la prestación del servicio durante los días de descanso, licencias o periodos de suspensión de relación laboral. ¿Y qué es esto? Básicamente, primero, para entender el derecho a conexión digital, tenemos que definir qué cosa es un periodo de suspensión de relación laboral. Miren, hay dos tipos de suspensión de relación laboral, ¿no? Entiéndase la suspensión como aquello cese momentáneo de las obligaciones recíprocas generadas a partir del contrato de trabajo. Entre esas tenemos a la suspensión perfecta de labores, que es aquella suspensión en la que el trabajador no está obligado a prestar servicio, pero el empleador tampoco está obligado a pagar remuneración. ¿Ok? Entonces, un ejemplo bastante clásico de esto es la suspensión que se tiene a partir de una falta, ¿no? Una suspensión de 5, 10, 15 días, ¿no? Y la suspensión imperfecta de labores es aquella suspensión en donde el empleador, perdón, el trabajador ya no tiene obligación de prestar servicio, pero el empleador tiene la obligación de seguir pagando remuneración. ¿Y cómo es esto? Muy sencillo. El ejemplo más clásico de las suspensiones de trabajo imperfectas son las vacaciones, en el cual yo voy a tener una suspensión de labores y el empleador va a estar obligado a pagarme mi remuneración. Y eso es en líneas generales. Ahora, tomemos en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas. ¿Ok? ¿Y por qué son 8 horas? Porque cuando se hicieron las luchas en 1860 en adelante para establecer una jornada de trabajo, se estableció que la vida del hombre de 24 horas se dividía en tres grandes grupos: 8 horas para estar con la familia, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Es a partir que se genera la jornada de 8 horas. Entonces, también una suspensión de relación laboral también tiene que ver mucho con estos periodos
posteriores al término de la jornada laboral. Entonces, el derecho de conexión digital es aquel donde el trabajador tiene derecho a no contestar a medios informáticos, comunicaciones análogos utilizados para la prestación del servicio durante sus días de descanso, licencias, periodo de suspensión de relación laboral y también al término de la jornada de trabajo. En el Perú, el derecho de conexión digital es para todos los trabajadores, ¿no? Ya sea en jornada presencial o teletrabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace algunos años, hasta hace un par de años, especialmente hasta 2021, las únicas personas que tenían derecho a desconexión digital eran los trabajadores que hacían trabajo remoto por COVID, o sea, por la pandemia de COVID. Ya a partir de ya del año pasado, esto se ha perfeccionado y ahora todos los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital. Más aún, aquellos trabajadores que realizan trabajos a distancia, ¿no? Teletrabajo. Más que todo centrados a ellos. Pero también el trabajador que realiza régimen presencial también tiene derecho a la desconexión digital, ¿no? Y es un poco de para entender este derecho a la conexión digital, que el primer país del mundo en regular la desconexión digital, o sea, más o menos que los creadores del concepto de desconexión digital fueron los franceses en el año 2016. Y esto fue rápidamente copiado por la comunidad europea. Tanto es así que en 2021 el Parlamento Europeo aprueba solicitar una ley que permita a quienes trabajan digitalmente desconectarse fuera de su horario laboral, ¿no? Entonces, como vemos, la pandemia de COVID transforma la forma de trabajar, porque si nosotros recordamos, hasta antes del año 2020 era impensable, impensable realizar una jornada desde tu casa. A pesar de que en el Perú ya existía una ley de teletrabajo, pero que nadie cumplía. Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID, más las tecnologías de información y comunicaciones, ahora era más fácil desarrollar nuestras labores desde cualquier lugar. Es más, si nosotros vemos, el concepto de teletrabajo implica mucho que el trabajador desarrolle sus labores desde cualquier lugar, no necesariamente su casa o su domicilio. Entonces ahí estamos viendo la evolución de esto y los controles, no tanto los controles, sino los parámetros de nuevos derechos que se han generado a partir de esta nueva situación. Porque al inicio, muchos empleadores, no digo todos, pero muchos empleadores, consideraban que tenían trabajadores 24/7 porque trabajaban en su casa. Es como trabajan en su casa, yo puedo llamarlo a cualquier momento o hacer lo que yo quiera con él. Sin embargo, como dijimos hace un momento, la jornada de 8 horas está diseñada precisamente para dividir el día de 24 en tres grandes periodos. Un periodo para descansar, un periodo para estar con la familia y un periodo para trabajar, ¿no? Porque excederse del trabajo fuera de los horarios establecidos y generar una sobrecarga laboral trae consecuencias físicas y psicológicas a los trabajadores. Y no solamente para el punto de vista del trabajador, sino que estas consecuencias impactan negativamente los resultados de cualquier empleador, ¿no? No es lo mismo tener una serie de trabajadores debidamente motivados respecto a sus labores que trabajadores totalmente estresados, totalmente presionados para realizar labores, sí, total y absolutamente presionados, y que aún así le exijamos más fuera del horario de trabajo. ¿No? Eso es complicado, ¿no? Eso es muy, muy complicado. Entonces, no respetar estas horas de desconexión, sobre todo las horas de término de jornada, va a traer consecuencias psicológicas, físicas y psicológicas a los trabajadores, ¿no? Ya definimos qué cosa es una desconexión digital. Ya definimos qué es el derecho a desconexión digital. Ahora vamos a ver qué son los efectos del derecho a conexión digital.
Durante el periodo de desconexión, los empleadores, o sea, nosotros, no podremos exigir a los trabajadores realizar algún tipo de tarea o responder comunicaciones o establecer coordinación de carga laboral, salvo que se acuerde la relación de trabajo en sobretiempo. A ver, recordemos una cosa. Recordemos que las horas extras no son obligatorias. Las horas extras son opcionales, porque son extraordinarias. Recuerden ustedes que nosotros cuando le pagamos a un trabajador, nosotros calculamos cuánto nos cuesta por hora, ¿no? La unidad de la producción que él genera más la hora que él, o sea, la hora que se demora en producir N cantidades, eso me cuesta mi dinero. Hacerlo trabajar horas extras es un sobrecosto, ¿no? Es un sobrecosto. Entonces, si yo acuerdo con el trabajador realizar trabajo en sobretiempo, eventualmente podría yo solicitar el trabajo, que se realice conexión digital y se ralentice el derecho de desconexión digital. Pero, como repito, esto es extraordinario, ¿no? Extraordinario, porque el trabajo en sobretiempo es extraordinario. Entonces, si no se entra en sobretiempo, y vamos a ver que esto también está delimitado el sobretiempo, el empleador no puede exigir a los trabajadores realizar algún tipo de tarea, responder comunicaciones o establecer coordinación de carácter temporal después de su jornada de trabajo. Peor aún si se encontramos en teletrabajo, ¿no? La empresa puede asignarme tareas o remitir comunicaciones al trabajador durante el periodo de conexión digital. Sí se puede. Sí puede. El empleador puede enviar comunicaciones o remitir tareas. Pero eso no implica que el trabajador esté obligado a responderles de manera inmediata. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay cierto tipo de personal que está un poquito fuera de los alcances de esta norma, ¿no? Por su especial, posición, ¿no? Yo como jefe podría enviarle a uno de mis trabajadores, a uno de mis muchachos, trabajo fuera de horario de trabajo, o sea, trabajo digital, encargarle, darle encargos fuera del horario de trabajo, sí podría. Lo que yo no puedo hacer es que él los atiende de manera inmediata, sobre todo cuando yo estoy fuera del horario de trabajo. Entonces, si mi trabajo es de 8 a 5 y yo, por soy muy ocupado, por las horas, mando un correo electrónico con trabajo a las 7 de la noche, 8 de la noche, el trabajador no está en la obligación de atenderlo de manera inmediata. Porque si lo hiciere, inmediatamente está generando horas extra, cosa que es un sobrecosto para nosotros, ¿no? Ahora, si el trabajador atiende los requerimientos dentro de su jornada de trabajo, desde el momento de trabajo, dentro de su jornada de conexión, se va a entender que ese tiempo que él, entre comillas, renunciase a su derecho de desconexión, se va a aplicar la ley de jornada de trabajo horario y trabajo en sobretiempo. ¿Qué quiere decir? Se va a contabilizar como horas extras. Y eventualmente, en caso de que el trabajador labore más de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, estamos hablando no solamente de horas extras, sino también estaremos hablando de jornada nocturna, que se calcula con una sobretasa distinta a la tasa regular, digamos, regular de la jornada en sobretiempo. También es tiempo de conexión digital, los días de descanso semanal, días feriados, días de descanso ocasional, días de licencia y demás periodos de suspensión de relación laboral. Miren, otra vez, lo que les decía. Yo puedo enviar trabajo, puedo enviar labores durante horario fuera de oficina o fuera de jornada. Lo que no puedo es exigirle a mi trabajador que cumpla con lo que le estoy pidiendo y que ya está fuera del horario de trabajo, por lo tanto, fuera del derecho a conexión digital. ¿Ok? Ahora, tareas y coordinaciones de carácter laboral en los días de descanso semanal o días feriados se considera trabajo efectivo y pagado, compensado conforme a la ley que consolida los descansos remunerativos sujetos al régimen laboral de actividad privada. Como les decía, si yo le pido al trabajador que lo haga,
y el trabajador lo hace en ese momento, inmediatamente está generando horas extras. Y cosa que cuando vendemos nosotros productos o entregamos algún tipo de servicio muy personal, esto es un desmedro en la calidad de ganancia que va a tener la compañía. ¿Cuáles son los efectos del derecho de desconexión digital para trabajadores no sujetos a jornada laboral? Miren, dentro de la jornada, dentro de la jornada laboral, perdón, dentro del cúmulo de trabajadores que existe, hay unos tipos especiales de trabajadores que no se encuentran sujetos a la jornada máxima laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que no realizan horas extras. ¿Y por qué no realizan horas extras? Porque su particular trabajo, sus particulares funciones hacen que esté fuera de este tipo horario. Por ejemplo, el personal de dirección, el personal no sujeto a fiscalización inmediata y los trabajadores con trabajo de intermitencia. Ellos no tienen, no están sujetos a la jornada máxima laboral, ¿no? Entonces, el tiempo de desconexión para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata de la jornada, y los que prestan servicio intermitente, debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Miren, el tope máximo para un trabajador que no está dentro de la jornada máxima es de 12 horas. Por el uso de condición más favorable, principio de condición más favorable, nosotros tenemos que también ver esto en virtud de los trabajadores que no guarden estas características. Y eso nos dice la ley, que a lo mucho ellos deben, mejor dicho, ellos tienen derecho a 12 horas continuas de descanso en un periodo de 24. Es decir, que tienen como máximo para hacer 4 horas extras diarias. Entonces, la norma, de manera no soterrada, pero de manera indirecta, está regulando la cantidad máxima de horas extras que puede hacer un trabajador, que son 12 horas, no más. Entonces, jornadas de 16, 18, 22 horas, 28 horas a la semana son jornadas extremadamente contingentes. Recuérdenlo siempre. Los días no laborales decretados por el gobierno también son de desconexión siempre y cuando el empleador decida otorgar el día a sus trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre días no laborables y los días feriados? A ver, primera diferencia que tenemos que tener en cuenta es que los feriados son decretados por ley y son de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores. Todos tienen la obligación de, ¿cómo se llama? Tienen esta obligación, ¿ya? De tomar ese día de descanso. ¿Ah? Es más, si yo como empleador le ordeno trabajar, me estoy obligando a pagar la triple del feriado al trabajador por ese día, ¿no? En cambio, los días no laborables son días en que solamente el sector público tiene la obligación de descansar. El sector privado, de acuerdo a lo que se pacte con el empleador. Es más, los días no laborables siempre son recuperables. Cosa que no pasa con los feriados. No pasa eso con los feriados. Los feriados no son recuperables, son días de descanso. Remunerado, subvenciones imperfectas. Pero si es un día no laborable, que sale mediante decreto supremo, recordemos que los feriados salen mediante ley. Los tiempos de desconexión digital siempre van a ser otorgados en el día a sus trabajadores, ¿no? Siempre y cuando estemos en régimen privado. Estamos en el régimen público, entonces en el régimen público es obligatorio ir a trabajar y a compensar esas horas. ¿Cuánto tiempo dura la desconexión digital? O sea, ¿por cuánto tiempo me desconecto yo digitalmente? Básicamente, el tiempo de desconexión digital es de 12 horas. Pero ¿cuándo inicia? Inicia al inicio de la jornada diaria. ¿No? Al inicio de la jornada diaria.
y finaliza al inicio de la siguiente jornada. O sea, el tiempo de conexión digital es mientras termino mis labores hasta que empieza la siguiente. Lo que dure ese espacio, ¿no? Por lo que es importante que nosotros, como trabajadores y sobre todo como empleadores, podamos hacer conocer a los trabajadores de manera expresa el tiempo de conexión digital, más aún si son trabajadores remotos, ¿no? Que realizan trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? Recordemos siempre que los teletrabajadores tienen la obligación de estar disponibles durante la jornada de trabajo designada. ¿Cuál es la diferencia de jornada y horario? Jornada es de lunes a viernes, el horario es de 8 a 5. Entonces, cuando el empleador aplica teletrabajo y los trabajadores tienen la obligación de estar disponibles en cualquier momento de esa jornada de 8 a 5, de 9 a 10, de 9 a 6, perdón, que vean ustedes, para prestar coordinaciones o prestar algún tipo de servicio especial. Muchos creen que por el hecho de estar en casa y yo no tengo la obligación de conectarme, ¿no? Y cuando estás en casa es más obligatorio conectarse. Es necesario e importante hacerlo, porque de esta manera nosotros vamos a realizar las coordinaciones que tenemos que hacer para realizar nuestros trabajos. Recordemos, no nos olvidemos que cuando nosotros pactamos teletrabajo, pactamos un convenio de teletrabajo o nuestro propio contrato de trabajo, existe la posibilidad del teletrabajo. Recordemos, el empleador va a darme los medios y formas de comunicación remota para las coordinaciones inherentes a la prestación de mi servicio. Entonces, no contestar ese celular, no responder ese correo electrónico es considerado una falta. Y del cúmulo de esas faltas puede generar hasta el despido. En materia de SUNAFIL, en materia de inspección laboral, ¿existen infracciones a la desconexión digital? Sí. ¿Y cuáles son? Ejercer coerción sobre los trabajadores o incurrir en actos dirigidos a intimidar al trabajador para realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de cualquier equipo, medio informático, de telecomunicaciones o análogos durante el tiempo de desconexión digital. O sea, si yo obligo a un trabajador a laborar fuera de su horario de trabajo o en su tiempo de desconexión digital, yo cometí una falta grave. Y una pregunta que siempre me hacen al respecto es: ¿cómo se darían cuenta? Lo estoy obligando y que no es voluntad del trabajador. Miren, hasta hace 10 años eso era fácil de hacer. Ahora, con todo el desarrollo informático que existe, siempre deja huella, porque lo solemos decir a través de un WhatsApp, un correo electrónico, un mensaje de voz. Es complicado. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer correctamente nuestro flujo de procesos. Y a partir de ese flujo de procesos, nosotros delimitar qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer a fin de poder prestar de manera correcta nuestro servicio. También tenemos que mantener activos dichos medios durante el tiempo de desconexión digital. O sea, nuestra obligación como empleadores es mantener ese canal abierto, ya sea por una plataforma de Zoom, un ERP específico, o lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a usar la plataforma de Zoom para realizar ese tipo de labores en jornada nocturna o perdón, en desconexión digital, alguien debe tener la clave de esa cuenta a fin de que ejerza las medidas necesarias para evitar abusos a los trabajadores. Y eso sería todo por el día de hoy. Este tema más se relaciona con preguntas que se puedan hacer y estamos listos para responderlas a través del chat de esta plataforma. Muchas gracias por su atención. No sé, Nicole, si hay preguntas.
Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez, por la exposición. Ahora pasamos a las preguntas. Primero, la desconexión digital es para todo tipo de trabajadores, porque los más jóvenes viven más pegados del teléfono. Eso es correcto. No, eso es incorrecto. La desconexión digital es para todos los trabajadores por el mero hecho de ser trabajadores, porque es parte de su proceso de descanso, ¿no? Independiente de que sean jóvenes o más viejos. Ergo, el desconexión digital no implica que estén pegados al teléfono, porque también hay desconexión digital por los correos electrónicos que nos envían o la mensajería de WhatsApp. O sea, no necesariamente tiene que estar pegado a un teléfono, sino también ante otros medios digitales. Correcto, muchas gracias. La segunda pregunta es, si un trabajador tiene un teléfono propio y uno entregado por la empresa, ¿cómo sería el tema de la desconexión digital? ¿Podrías repetir la pregunta porque no se escuché bien? Sí, si un trabajador tiene un teléfono propio y uno entregado por la empresa, ¿cómo se daría el tema de la desconexión digital? Bueno, es muy simple. Yo no tengo por qué llamarlo a su teléfono personal, porque esto es lo personal, y el teléfono del trabajo solamente se llama en horario de trabajo. Nada más, es muy sencillo. No tengo por qué utilizar el teléfono personal para las cuestiones laborales. Correcto. La tercera pregunta es, ¿existe alguna forma de cómo compensar labores en las horas de desconexión con horas laborales? Mira, textualmente no hay nada establecido respecto a la compensación de horas de desconexión digital. Sin embargo, si hacemos un análisis de la desconexión, de las horas de trabajo durante mi desconexión digital, vamos a darnos cuenta que son horas extras. En realidad son horas extras, o sea, toda labor, el concepto de horas extras es que toda labor es realizada fuera del horario de trabajo, antes o después del inicio, antes del inicio o después del término del horario. Ahora, si examinamos bien las horas de trabajo en desconexión digital, vamos a darnos cuenta que son horas extras. Si son horas extras, yo creo que sí es posible poder compensarlas. Okay, ¿qué tipo de costo es la hora extra que genera para los trabajadores en horas de desconexión laboral y cómo se mide? Perdón, ¿podrías repetir? No entendí. ¿Podrías repetirlo? Porque no entendí la pregunta. Sí, correcto. ¿Qué tipo de costo es la hora extra que genera para los trabajadores en horas de desconexión laboral y cómo se mide? ¿Qué tipo de costo? Es una hora extra. Y como son horas extras se calculan, recuerden que las horas extras se calculan dependiendo de dos tramos. En las dos primeras horas se calculan al 25% y a partir de la tercera hora en adelante se calcula al 35%. Es decir, tomamos el valor hora del trabajador multiplicado por 1.25. ¿De dónde sale el valor hora? De la división realizada de la remuneración del trabajador dividido entre 30, es mi valor día. Y eso lo divide entre 8, que es la hora de la jornada, y eso me da mi valor hora. Por cada hora extra, yo voy a pagarle al trabajador una sobretasa del 25%. Por eso, a ese valor hora lo multiplico por 1.25 en el primer tramo de las dos primeras horas, o sea, por la primera hora 1.25 y por la segunda hora 1.25, y a partir de la tercera en adelante hasta 1.35. Así se multiplica o así se saca el costo. Ok, si una persona trabaja de 9 a 5 o de 9 a 6 p.m., ¿cómo se generaría el costo de la hora de trabajo nocturno? A ver, lo que pasa es que si es esto, no hay trabajo nocturno. El trabajo nocturno se genera a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y esa es la primera condición. Para que un trabajador pueda recibir el sobrecosto o sea, la sobretasa, mejor dicho, del horario nocturno, la primera condición es que tiene que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y la segunda condición es que su remuneración básica no debe ser superior a la remuneración mínima vital más el 35%. ¿Eso qué quiere decir?
que la razón mínima vital la multiplicamos por 1.35, me sale 1.383 soles con 75. O sea, todos los trabajadores que reúnan estas dos condiciones, que trabajen de 10 de la noche a 6 de la mañana y ganen menos de 1.383.75 soles, deberán recibir una sobretasa del valor hora por 1.35. Si el trabajador no cumple con ninguna de las dos condiciones, no tengo por qué pagarle jornada nocturna. Y ojo, que puede darse el caso de que el trabajador realice horas extras y esas horas extras en sí estén en jornada nocturna y cumpla con las dos condiciones que acabo de escribir. Por lo tanto, ese exceso de horas se va a multiplicar como hora extra y aparte, o sea, primero se va a sacar la ratio de la jornada nocturna, o sea, su valor era por 1.35, y eso a su vez lo multiplico por 1.35 por ser una hora extra. O sea, no es que se subsuma la jornada nocturna con la hora extra, son dos conceptos distintos y ambos los tengo que pagar. Ok, muchas gracias. La sexta pregunta es, ¿qué pasa si un cliente pide información fuera de hora y exige una respuesta rápida y el trabajador lo hace directamente y luego informa al superior? ¿Qué sucedería para el trabajador y para la empresa? A ver, para empezar, si tengo un cliente, el cliente debería él también tomar un protocolo. Ahora, tomemos en cuenta que pueden decir casos de emergencia, que son probables. Entonces, donde el trabajador va a tener que resolver el problema dentro de su jornada, dentro de su horario de conexión digital. Lo que deberá hacer el trabajador inmediatamente es, una vez recibí esta emergencia, poner en conocimiento del empleador y solicitar el pago de las horas extras o, en su defecto, la compensación de las horas que se tomó para resolver este problema del cliente, ¿no? De fuera del horario de trabajo. Pero entendamos que que el cliente lo pide de manera extraordinaria. Si nosotros estamos viendo que el cliente está acostumbrado, como suele pasar, a pedir todo faltando 15 minutos para que se acabe la jornada de trabajo, bueno, tendremos que hablar con nuestro cliente y decirle, oye, me está generando un sobrecosto. Y ese sobrecosto te lo voy a tener que pasar. Porque si no, tienes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para preguntarme. Y no simplemente preguntarme a las 4 y 45, 15, o a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya mi personal no está en planta. De pasar a la otra pregunta, quiero decir para hacerle con anfitrión. Es que por errores que es anfitrión usted y no tenga cómo parar la grabación por lo tanto. Perdón, ¿podrías repetir? No te escuché. Sí, lo que pasa es que al momento que usted ingresó, lo hice al anfitrión de la y yo tengo acceso a la grabación, la sesión está siendo grabada. ¿Podría ser coanfitrión para poder parar la grabación después? Sí, claro. Okay. Okay, gracias. Muchas gracias. Ahora la séptima pregunta es, ¿qué sucede si los socios que trabajan sábado, domingo, feriado? ¿Qué sucede con los socios que trabajan sábado, domingo, feriado? O sea, ¿a ellos se les aplica el régimen de conexión digital? A todos se les aplica el régimen de conexión digital. Es más, acuérdense que la jornada máxima laboral es de 48 horas a la semana, o sea, máximo 6 días. No puede haber trabajador que trabaje 7. Si tengo un trabajador que trabaja 7 días y no lo estoy compensando, me estoy metiendo en una contingencia bastante grande. Bastante grande. No solamente por la multa que puedo pagar, sino porque tengo un trabajador cansado y desenfocado, lo que implica mayor riesgo de generar un accidente de trabajo, con las consecuencias que eso genera, no solamente para el trabajador, sino para la empresa. Pero aplica a todos la desconexión digital. Ok, muchas gracias. La octava pregunta es, en muchos casos los asesores de ministros recién encargados con el título se urgente, no, disculpe, la última pregunta es, ¿la desconexión digital se aplica inclusive en los días de vacaciones?
La desconexión digital no se aplica en jornada de vacaciones porque los trabajadores no deben trabajar en vacaciones. O sea, si tú estás haciendo trabajar, un trabaja, a, haciendo laborar a tu trabajador en vacaciones, te estás metiendo en un problema gigantescamente tonto. No aplica porque los trabajadores no trabajan en vacaciones. Pues están sus vacaciones. Acuérdense que las vacaciones no solamente es el derecho de que yo las pago, sino que tengo que acreditar que el trabajador efectivamente las gozó. Eso quiere decir que si yo estoy de vacaciones, demuestro ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial que a mí me hicieron trabajar durante esa jornada, desde ese día o esos días de vacaciones, lo que estoy haciendo es debiendo vacaciones. Y si no las goza dentro del periodo de un año posterior a haber adquirido el derecho de gozarlas, puede tener que pagar la triple vacacional. Así que hacer trabajar a una persona dentro de su periodo de vacaciones es un error gravísimo, es una contingencia extremadamente grande y tonta, de verdad. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si un trabajador que hace su teletrabajo en su casa no se conecta ni está a disposición de la empresa de 9 a 5, de 9 a 6? ¿Qué se debería hacer si no existe reglamento interno o no existe un reglamento de trabajo? Ahí la palabra clave es teletrabajo. Si el trabajador haciendo teletrabajo, entonces como empleador yo tengo la obligación de haberle entregado las horas en que él debe estar disponible y sobre todo la forma en la cual nos vamos a conectar. Entonces habría que revisar si realmente has cumplido con lo que la norma dice para enviar a sus trabajadores en teletrabajo. Si has cumplido con la norma y has establecido las formas de comunicación de los trabajadores, entonces, lo único que te queda es sancionarlo, dependiendo de la gravedad del asunto, que vamos desde una suspensión verbal, de una sanción verbal hasta un posible despido, dependiendo de la gravedad del asunto. Correcto. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si en el contrato de trabajo se indica que se otorgará desconexión total, pero en casos excepcionales? Entonces, ¿se trabaja más horas? No, no, es que el trabajo, la desconexión digital no es de manera excepcional, es una obligación, es un derecho. No es que te la voy a dar si es que a mí me parece. Es un derecho. Así que ahí tenemos mal hecho nuestros contratos o mal hecho nuestro asesor que nos dijo que coloquemos esto. Ok, la próxima pregunta es, en muchos casos los asesores de ministros recién en cargo trabajan de lunes a domingo y son CAS. ¿Cómo se daría el tema de la desconexión en este caso? Ellos están regulados bajo el régimen de servir, por lo tanto también tienen derecho a conexión digital. Ok, muy bien. Muchas gracias por responder las preguntas. Le damos paso al doctor Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Buenas noches con todos, tanto los que están en redes sociales como los que están en Zoom. Agradecer al doctor Rodríguez la charla de hoy en este tema de desconexión digital, que es importante, sobre todo para los que hacen algún trabajo mixto, teletrabajo y trabajo presencial. Gracias y buenas noches.